Hola, bienvenidos una vez más al programa Develando las Escrituras, un programa que te va a ir llevando a lo largo de las páginas del maravilloso libro La Palabra de Dios y que vamos a ir aprendiendo juntos tras ser enseñados por nuestro Señor. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Alba. Gracias a todos los que nos están acompañando como cada semana en este programa para poder develar lo que nos dice la palabra de Exactamente. Dios. Exactamente. Y también vamos a mostrar a nuestros amigos, vamos a contarle a nuestros amigos cómo pueden comunicarse con nosotros. Así es. Si van a Facebook y YouTube, ¿dónde sería? En Nuestras Voces en el Desierto, allí nos pueden encontrar. Busquen allí Nuestras Voces en el Desierto, aparece y regístrate allí, dale like, me gusta, comparte, solicítanos nuestra amistad. Exacto. Allí en Facebook para que podamos aceptarte y ser parte de esta gran familia. De esta gran familia. Ajá, así es. De esta gran familia. Pero no solo pasa por ahí. No solamente por Facebook, sino también lo puedes hacer a través del YouTube. Allí en YouTube, por favor, regístrate, que es totalmente gratis, no te pide información ninguna. Correcto. Y allí vas a poder ver todos nuestros programas también. Como dijimos, en Facebook, en YouTube, y también si vas a la página de nuestra radio, que es radiomeser.com, allí vas a poder encontrar todos los links directos para Facebook, para YouTube, para también bajar la aplicación de la radio, que espero que ya la tengas y que la radio sea tu compañía diaria. Exacto. No solamente se emiten estos programas que emitimos a través de Facebook y YouTube, sino también que hay otra programación muy variada para todas las edades. 24/7. Así 24/7, no descansa la radio. Así es, como está apareciendo ahora allí en pantalla, allí tienes la página de internet, también nuestro correo electrónico que te puedes comunicar con nosotros, que es nvdesierto@gmail.com, Telegram, WhatsApp o mensaje de texto o llamada telefónica, también lo puedes hacer a través del +1 801-499-1334. Y correcto. Ahí está toda la información. Ahí está. Eso espero. Toda la información. Y si no, aparece allí también en la pantalla, en la página. Y no solamente, sino ahora, mientras estamos en el programa, va apareciendo regularmente. Exactamente. Estamos ni más ni menos que estudiando el maravilloso libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia, que a mi modo de ver es una condensación de toda la Escritura. Es Así realmente es. Maravilloso este libro. Uh-huh. Y que, como hemos visto, no es un libro que está cerrado, no es un libro que está sellado, sino que es un libro completamente abierto, donde el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios, va explicando paso a paso qué es, qué representa cada cosa que está en ese libro. O un libro que obviamente está escrito en símbolos. La misma palabra de Dios se va a encargar de interpretar esos símbolos. Y nosotros, con la ayuda de Dios, a través de su Santo Espíritu, estamos tratando de aprender paso a paso lo que nos va enseñando. Estamos al final del capítulo 11 de este libro tan interesante. Pero antes de seguir más, vamos a orar. Bendito Padre, gracias por estar acompañándonos. Gracias por sus cuidados. Y Señor, que en este momento, al abrir su palabra, sea usted quien venga a enseñarnos y que podamos instruirnos en la verdad. Amén. En su nombre. Amén. Amén, amén, amén. Una cosa fundamental que tenés que tener en este momento es la palabra de Dios contigo. Trae tu Biblia. Sí, trae tu Biblia y tú mismo verifica, lee junto con nosotros los pasajes que vamos a ir mencionando. Otra cosa que puedes tener es un lápiz y una libretita a tu lado para ir anotando cosas que te llamen la atención, que después puedas volver al programa, verlo nuevamente al programa o programas anteriores, y entonces de esa forma te va quedando todo el panorama completo. Y también anotar preguntas que tengas también, y poder de esa forma nosotros poder contestarte esas Exacto. preguntas. Apocalipsis capítulo 11, estamos ahí en la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 11, estamos en los últimos versículos del capítulo 11 y habíamos estado leyendo cómo este mensaje, o sea, está mostrando que hay un premio, hay un galardón, hay una recompensa para dos tipos de personas, para dos grupos de personas. Hay una que es para aquellos que no aceptaron el mensaje del Señor y hay una en el cual está desglosando quienes conforman este grupo de personas, que son ni más ni menos que a sus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, ¿verdad? Entonces, hay un premio. Ahora, es interesante, Daniel, porque a medida que vamos viendo a las distintas personas, encontramos de que hay características de estas personas.
Así es. ¿Verdad? Y cuando hablamos, por ejemplo, hablamos de santos, no estamos hablando necesariamente de la concepción cultural que tiene la gente hoy día de poco más que sobre un pedestal y demás, sino que santo significa que es una persona que está consagrada a vivir su vida para el Señor. Es lo que estamos uh-huh. llamados a hacer todos. Así es. Pero hay personas uh-huh. que diciéndose ser cristianas no uh-huh. viven a la altura de este llamado. Uh-huh. Así es. Ahora, ¿qué contraproducente podría llegar que alguien uh-huh. pudiera estar viviendo este tipo de vida? Hay muchas cosas para poder decir con respecto a este tema. Vamos. Y vamos a comenzar entonces un poco más el análisis de todo esto. Así que te invito a imaginarte, imagínate algo. Que toma una persona como modelo y esa persona resulta que vive una vida cristiana, entre comillas, ¿okay? Donde el cristianismo es solo una gota en un mar de mundanalidad, o al revés, tiene mucho de Cristo pero combinado con el mundo. ¿Okay? ¿Cómo crees que será el resultado de la vida espiritual, de consagración y de santidad de esa persona? Va a dejar mucho que desear realmente, ¿eh? Es verdad, sí. ¿Te lo has imaginado? Seguramente, tarde o temprano, terminará volviéndose uno más de todo este grupo de cristianos con una santidad, vamos a decir, light, como liviana. Se dice hoy, liviana, y una conciencia adormecida, que creen que eso es lo correcto y que de esa forma, con un amor dividido entre Dios y el mundo, el Señor les concederá la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Que se olviden, porque eso no va a pasar. No. Si nos fijamos en el encuentro de Jesús con el joven rico, por ejemplo, nos daremos cuenta que a Dios le damos todo o no le damos nada. Así de simple. Por eso, una vez más, te instamos a que te definas completamente del lado del Señor. Amén. Defínete de una vez por todas, no esperes más. Uh-huh. No estés ni para un lado ni para el otro, sino que 100% en las manos de nuestro Dios. Amén. Por otro lado, en este gran conflicto en el que estamos inmersos, ya se sabe quién es el ganador entonces. ¿No sería más sensato colocarte del lado que ya tiene la victoria? Sí, totalmente. Me hace recordar esto, Alba, cuando uno es niño y piensa en el fútbol, en el soccer, uh-huh. como se le dice aquí en Estados Unidos, uh-huh. O del deporte que les gusta, uh-huh. y siempre se inclinan al que siempre va ganando en ese correcto, momento. Correcto, correcto, uh-huh. el que va primero en los torneos. A mí de niño me gustaba el automovilismo, entonces siempre iba por el que iba ganando. Correcto. ¿Okay? Y en este caso lo mismo, ya sabemos sí. quién es el ganador. Es más, ahora que tú dijiste el automovilismo, vos fíjate que tú estás viendo la carrera y ves que el vehículo tal, el número tal o color tal o lo que fuera, como lo quieras identificar, siempre va a la delantera, pero ves que el otro, aquel allá, va siempre último. Sería completamente insensato decir, bueno, voy a elegir el último porque quiero salir ganador. No, si ves no. que siempre, sobre todo en la última vuelta, vos ves que ese es el que va adelante. Ahí está, No elijas el otro, que sabes que sí o sí va a perder. Y la próxima carrera vas a seguir al mismo que ganó, porque bueno, claro. ¿Y siempre esto? Vamos con los ganadores. Ah, pero ¿por qué en la vida espiritual no queremos hacer eso? ¿Por qué en la vida espiritual, que es lo más importante que tiene que haber uh-huh. en todo ser humano, resulta que queremos jugar del lado de los perdedores y nos ponemos del lado de Satanás, cuando uh-huh. ya sabemos que Dios fue el que ganó la victoria? Por supuesto. Pero no, preferimos el mundo, las cosas del mundo y preferimos otras cosas y no obtener la victoria. Y esa victoria implica la vida eterna. Así porque es. Digo, no estamos hablando ni de un cofre de monedas, ni cosas por el estilo no. que sea mundana. Estamos hablando de la vida eterna. Uh-huh. ¿Sabes lo que? No más enfermedad, no más muerte, no más sufrimiento. Vivir por la eternidad uh-huh. en un lugar donde ni siquiera las hojas se van a marchitar.
donde la fruta realmente tendrá buen sabor, uh-huh, y donde podremos contemplar la presencia de Cristo constantemente. Y en vez de estar aprendiendo en un programa como este, aprender de la boca de Cristo. Por supuesto, sería algo maravilloso. No sé por qué quieren seguir cosas que realmente no vale la pena. Y si tanto nos maravilla, por ejemplo, a veces cuando vamos a lugares de la naturaleza, decimos, qué hermoso, qué bonito lugar, cómo me gustaría quedarme aquí para siempre. Uh-huh. Si eso aquí en un mundo de pecado, en una tierra de pecado, es así, imagínate lo que va a ser en el cielo. Ah, no, por eso la palabra de Dios dice que Dios ha preparado para los que le aman cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni siquiera ha podido imaginar. Por eso, ¿para qué seguir perdiendo el tiempo? Totalmente. ¿Y por qué insistir en seguir luchando contra el enemigo, quien ya está derrotado? Ya está derrotado. ¿Para qué nos vamos a poner del lado de él? ¿No? Ahí está, ¿para qué seguir del lado de él? Ya perdió todo. Exacto. Ve con el ganador. Piensa y verás que aún, por sentido común, es más favorable estar del lado de Cristo. Totalmente. Totalmente. Pero bueno, continuemos porque esto no termina aquí. Uh-huh. Ahora, analicemos los grupos de personas a los que se les da la victoria eterna. Vamos a ver qué dice el versículo 18 de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18. Alba, dice, por favor. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de darle galardón a tu siervo, a los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Okay. Llegó el tiempo. Llegó el tiempo. Allí dice el verso 18 que comprende a los profetas, a los santos y a los que tienen el nombre de Cristo, sean pequeños o grandes. Correcto. ¿Y quiénes son estos profetas? ¿Quiénes son? Pues todos aquellos que levantó el Señor a lo largo de la historia para anunciar al mundo lo que vendría y cuál era la voluntad de Dios. Así ¿Okay? es. ¿Y quiénes son los santos? Bueno, tal vez sea conveniente definir qué es lo que la Biblia considera santo o santos. Santo es todo aquello que es apartado para uso divino, consagrado para Dios. Y esto es interesante, uh-huh, porque el hecho de que sea santo no significa que se vaya a recluir allá en las montañas de quién sabe dónde, que se aísle completamente. Y vivir así. Exacto. No, esto lo que está hablando es consagrado para Dios, o sea, mi vida consagrada a Dios en el día a día. En el día a día. Donde el Señor me pone a trabajar para Él. Con nuestro trabajo, nuestras actividades, exacto, con el día a día. Exacto. Nuestro exacto, hoy. En el hogar, en donde este, sea. En este momento, nuestra vida hoy. Exacto. ¿Okay? Por eso necesitamos de alguna forma hacer ese cambio radical en nuestras vidas. Y no pasa esto por tener una calcomanía, ¿verdad? Un imancito, llamo a Jesús, o el pescadito, el pececito. No. Esto pasa porque nuestra vida testifique de que estamos puestos en las manos de Dios. Así es. Entonces, si está hablando de personas, es obvio que se refiere a todas aquellas que se consagraron a Dios y para Dios y que vivieron así hasta el mismo momento. Exacto. ¿Ok? Toda su vida se giró en torno al Cordero de Dios. Así es como deben estar nuestras vidas también, vivir en torno a Cristo, o sea, vivir con Él, compartir todo con Él y caminar con Él. Que Él sea el todo. Él sea el todo, así es. Pablo, también, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, te invito a buscarlo, por favor. Gálatas, libro antes de Filipenses, por allí. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, Efesios, Filipenses. Así es. 2:20 lo tengo aquí. Adelante. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Más claro? Ok, allí es muy claro. Y si vamos también al libro de Filipenses, okay, un poquito más adelante, si es Filipenses capítulo 1, versículo 21, allí nos dice,
Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Amén, amén. A eso es lo que está, en lo que nos está ahí llamando está. La Escritura. Y Pablo así lo dice es. Bien claro. Bien eso clarito. Es ser santo. Así es, sin duda que no, pero acá quiso decir otra cosa. No, es clarísimo. Es bien claro, los dos versículos están hablando exactamente claro. De lo mismo. Crucifiquemos nuestras pasiones, crucifiquemos nuestro amor al mundo, uh-huh. Crucifiquemos todas esas cosas y vivamos para Cristo. Por supuesto. En el vestir, en el comer, en lo que miramos en la televisión, en el uh-huh. Internet, en lo que escuchamos, en todo. Nuestra vida tiene que ser Cristo viviendo. Cristo, así es. Ya no vivo yo, dice Pablo, o sea, ya no hago uh-huh. mis cosas. Sino que es Cristo que vive su vida en mí. Por supuesto. Qué hermoso, qué hermoso. Y no solo aceptaron la justificación mediante la fe en Cristo Jesús y su sacrificio por sus pecados al morir en la cruz del Calvario, sino que también ¿para qué? Porque a partir de allí comenzaron a andar en las pisadas del Maestro. En las pisadas del Maestro de Galilea, a tal punto que llegan al lugar donde está ahora recibiendo la corona de la vida de manos de Dios. Exacto, es que a menos que caminemos aquí con Cristo, no uh-huh. llegaremos allá. ¿No? Que podamos tener ese encuentro con Cristo así como los discípulos lo tuvieron en el aposento alto, ese día tan especial en la vida de ellos, que a partir de ahí fue el cambio radical. Antes, o como la vida de Saulo, cuando se encontró camino a Damasco. Por supuesto, ese cambio así, rotundo. Si es que no 100%. Lo has tenido aún, por favor. Así es. Ora para que eso suceda y entrégate uh-huh. en las manos del Señor. Que podamos todos tener esa corona de la vida eterna. Amén. Y no les importó cómo le llamaran. No les importó las burlas. No les importó nada con tal de seguir bien de cerquita allí a su Señor. Qué hermoso. Y hoy día vienen las burlas, y hoy día vienen las venganzas, y hoy día vienen los maltratos, y hoy día vienen un montón de injusticias porque uno proclama el nombre de Cristo. No importa, no importa. Recordamos que no es nuestra vida la que estamos viviendo, está viviendo Cristo en nosotros y uh-huh. tenemos que permitir que Él se manifieste. Así es. Hagan lo que nos hagan. Uh-huh. ¿Sigamos un poco más? Sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. El tercer grupo mencionado es el de los que tienen, perdón, de temen los que su nombre. Temen su nombre. Ajá. ¿Okay? ¿Y quiénes son estos? Dejemos que la Biblia nos los diga, como siempre, uh-huh. que siempre la Biblia nos responda. Vamos al libro de, Alba, te invito a buscar allí el libro de Hechos, a ustedes también, por favor. Hechos capítulo 10, versículo 2, ¿okay? Yo voy a buscar el libro de Proverbios. 10:2 dijiste, ¿verdad? ¿Sí? Sí, señor. ¿Qué nos dice allí, Alba? Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, este hombre temeroso de Dios es aquel que ayuda a los demás y uh-huh. siempre está en constante oración con Dios, en comunicación con Dios. Así es. ¿Qué dice Proverbios al respecto? Te pido que vayas buscando otro libro más. Toma nota por allí también. Salmos capítulo 128, versículo 1. Y yo voy a leerles ahora Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios 8, 13, que dice allí, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Así que el temor a Jehová entonces es un estilo de vida que aborrece todo lo que sea malo. Malo. Aborrece el orgullo, aborrece la soberbia, uh-huh. aborrece todas esas cosas. Pero antes de que leas allí Salmos, allí mismo en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 7 y 8. 3, 7 y 8 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Totalmente. Totalmente. O sea, seguimos con la idea de que el temor a Jehová es apartarse del mal, ayudar uh-huh. a los demás y estar en conexión con Dios. Así es. Mira lo que dice Salmo 128:1. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. O sea, el temer a Jehová es cosa buena. Uh-huh. Dice, que anda en sus caminos. O sea, temer a Jehová es eso también, es andar en sus caminos. Sí. ¿Okay? También
el libro de Proverbios, yo sigo allí en Proverbios, sí. Por eso te pedí el libro de Salmos. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios 1, versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Qué distinto es a lo que el mundo llama sabiduría. El mundo llama sabiduría a ser inteligente, a ser capaz de resolver una ecuación matemática, a saber cuánto pesa un átomo y cosas por el estilo. Sin embargo, la sabiduría que Dios aprueba es justamente el andar en el camino de Dios, el apartarse de todo lo malo, el ayudar a los demás, estar en conexión con el Señor. Y eso es el temor de Jehová. Interesante la aclaración que hiciste, Daniel, porque muchas veces las personas piensan, temor de Jehová es miedo. ¡No! No, no lo es. No tiene nada que ver con miedo, está más relacionado con reverencia, está más relacionado con vivir una vida que él pueda probar, pero no con miedo. Y como decía aquí Alba, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¡Claro! No tenemos que ser insensatos. El insensato quiere vivir el mundo. Así es. El insensato quiere vivir el mundo. Y estamos hablando de este grupo de personas. Y este grupo son aquellas que son fieles a Dios en el conocimiento que recibieron. ¿Okay? Saben, pero también con esto, Alba, quisiera aclarar algo. Porque muchos dicen, bueno, yo voy a estudiar poco de la Biblia porque entonces voy a ser juzgado por lo poco que conozco. No. Y buscamos esa excusa, lamentablemente. No. Porque, total, voy a ser salvo, entonces yo por mi conocimiento, entonces voy a aprender poquito. No, porque en la misma palabra vamos a encontrar que aquellos que tienen la posibilidad de acceder al conocimiento divino, pero lo rechazan, serán condenados. Por supuesto. Así que no caigamos la trampa al enemigo. Así es, tengamos mucho cuidado. Sabemos que no todos han tenido acceso a una Biblia. Cierto. Tristemente. ¿Okay? Ni a ir a participar en una congregación religiosa y mucho menos a programaciones a través de los medios de comunicación, como estamos ahora, del tipo que sea. Pero Dios no lo ha abandonado. Si pensamos en muchas culturas que quizás nunca les llegó una Biblia, ¿okay? Sí. Entonces, ¿cómo aprendieron de Cristo? Bueno, ¿okay? Dios no los ha abandonado a su suerte, sino que mediante distintos medios les ha dado instrucción. Y en algunos casos ha usado misioneros, en otros sueños y en otras visiones. También con la naturaleza. En fin, distintos medios por los cuales les instruyó. Y estas personas fueron fieles a ese conocimiento impartido por el Señor. Sí, Señor. Bueno, ellos también tienen su parte en el reino de Cristo. Correcto. Esto no aplica para aquellos que, pudiendo tener a su alcance mil y una formas de aprender acerca de Cristo, decidieron quedarse estancados en lo poco que sabían por miedo al juicio, como tristemente hemos oído decir a algunos decir esto. No. Esto aplica solo a aquellos que no tuvieron ningún otro medio para saber más de la palabra de Dios. Hay gente que nunca conoció una Biblia y sin embargo estarán en el reino de Dios. Sí, señor. Y cuidado, porque como hemos mencionado otras veces, puede ser que para más de uno nos tornemos en la única Biblia que alguna vez lean. Exacto. Por nuestros conocimientos impartidos hacia otros. Lo que me impacta de estos versículos a los que hemos estado leyendo es la justicia y misericordia de Dios. Exacto. Porque nos da la oportunidad de poder cambiar nuestra vida, de acercarnos a Él. Pero tengamos cuidado que no sea tarde. Porque mañana puede ser tarde. A mí me gusta porque la inclusión que hace. O sea, desde aquel que tiene una Biblia en su mano, como es tu caso en este momento y el nuestro, hasta aquellos que tal vez la única Biblia fue la naturaleza, o como tú muy bien dijiste, de repente los impresionó con un sueño o con una visión, ¿verdad? Así es. Que de paso, si no tienes una Biblia, por favor, envíanos un mensaje. Nos vamos a encargar de que te llegue una Biblia a tu hogar. Completamente gratis. Por supuesto. No importa qué parte del mundo sea. No. ¿Okay? Ya hemos enviado libros a distintas regiones del mundo, así que con mucho gusto enviaremos también Biblias. No deja fuera a nadie. Dios no deja afuera a nadie.
pero que con sincero corazón quiera ser parte de su pueblo y vivir eternamente con él. A tal punto no deja a nadie afuera que cuando se refiere a este tercer grupo, ¿okay? Fíjate que dice pequeños y grandes. ¿No decía allí? Sí. ¿Ok? Pequeños y grandes. O sea, no importa cómo te haya clasificado el mundo. No importa que si eres lindo, que si eres feo, que si eres bajo, que si eres alto, no importa. Si eres importante o no despreciable para el mundo. No Así importa. Es, no importa. Pequeño o grande. Tú eres único e importante para Dios. Amén. Dios no se rige por clasificaciones humanas. Gracias a Dios. Porque lamentablemente el mundo se ha encargado de clasificar a las personas. Este es bueno para esto y no sirve para otra cosa. Este es para esto y clasifica así. Qué bueno que Dios no se rige por esas clasificaciones. Dios no, para nada. Y todos tenemos dones y cosas maravillosas que Dios ha puesto en nuestra vida, que podemos alcanzar a muchas personas y que podemos ayudar a muchas personas con lo poco que a veces podemos saber. Sí, señor. Y aparte, Dios se encarga de hacer el resto. Correcto. ¿Ok? Alabado sea el Señor. Y ahora vamos a hablar de otro grupo también, que también recibirá su recompensa. Claro, no en el sentido positivo como lo reciben los que hemos estado mencionando hasta aquí. ¿Qué dice el verso 18 a través de Apocalipsis Salva? Por favor. Se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ok. Allí nos dice que los que destruyen la tierra también recibirán una recompensa. ¿Y de quiénes habla? Pues de todos aquellos que destruyen la tierra física como moral y espiritualmente también hablando. Todos aquellos que decidieron ponerse del lado del enemigo y por ende hacer su voluntad y no la de Dios. Correcto. Los daños físicos los podemos ver constantemente desde tiempos ancestrales y son tan graves como los morales y espirituales, dado que son consecuencias de la degradación del ser humano en estos aspectos. O sea, todos nuestros actos reflejan lo que en realidad somos por dentro. Correcto. ¿Qué? Aquel que daña la naturaleza es porque por dentro solo tiene eso para dar. No hay nada positivo, nada que construye, nada que ayude a beneficiar al prójimo ni cumplir la orden que Dios dio de cuidar este planeta. Muy cierto. Y lamentablemente hoy día lo vemos cada vez más y más que lo único que se está haciendo es destruir. Destruir, contaminar. Contaminar, etc. Desde los cielos hasta los mares, la tierra, todo está siendo destruido, todo está siendo contaminado, tristemente. Y estamos alejándonos, porque, como tú muy bien decías, de lo que Dios nos encargó. Somos mayordomos. Así es. Como vemos la tala masiva de árboles, los eventos que llaman deportivos como la caza o tauromanía, que también se le llama, o el simple hecho de tirar Un papel en la calle, sí, cosas tan, hasta cosas insignificantes. Todos hablan de lo mismo y de un yo gigante. No me importa lo que diga Dios al respecto al cuidado de la naturaleza. No, eso no me importa. No, estás equivocado. Y lo único que les importa es yo estar bien. Yo sentirme contento, satisfecho. Aunque mis actos estén dañando, perjudicando y causando dolor y pérdidas a otros. Solo importo yo, mi Dios, soy yo mismo, todo yo. Qué tristeza. Y es lo que vemos a nuestro alrededor, lamentablemente. Querer pisotear a otro para poder crecer. No, y cómo usan el dolor ajeno, a veces de animales y demás, para ellos sentirse satisfechos. Por y después colgar la cabeza de repente de ese pobre animal, ¿verdad? Como un trofeo. Digo, ¿por qué tenemos que
Digo, cuando Dios nos dio la naturaleza para que la cuidemos, nos recreemos y aprendamos de Dios a través de la misma, nosotros tenemos que estar haciendo los estragos que estamos haciendo. Así es. La única forma de que esto pueda suceder es que Dios no sea Dios en tu vida. Así de simple. Así que, cristianos, cuidado con el comportamiento que tengamos respecto a la naturaleza. Dios nos la dio para cuidarla, no para destruirla. Entonces, eso por un lado. Y si yo no estoy haciendo como cristiano lo que tengo que hacer, resulta que mi Dios soy yo mismo. Así es. Es mi placer, mi deseo, mi antojo, mi glorificación. No tiene nada que ver con Dios. Así es. Cuidado. El único que empezó así fue Satanás. Y quieres saber bien qué es lo que pasa con los que así piensan y actúan de esa forma. Te invitamos para que puedas estar con nosotros en el próximo programa, porque el tiempo ya ha terminado, lamentablemente. No queremos hacerlo tan largo para no cansar, que son 30 minutos generalmente, que no queremos cansar y que la información quede grabada en nuestra mente y que meditemos en todo lo que hemos hablado, en lo que ha dicho su palabra. No Daniel, no Alba, sino lo que ha dicho su palabra. Exacto. ¿Qué te parece si oramos? Por favor. Querido Padre que está en los cielos, gracias le damos porque usted una vez más abrió nuestros ojos al contemplar la Escritura. Pero Padre, que esto no quede simplemente en palabras, sino que se ponga en acción con su ayuda. Amén. Señor, si hasta aquí no hemos sido los administradores, los mayordomos que usted quería de la naturaleza, ayúdenos de ahora en más, ya desde evitar a tirar un papelito en la calle, como evitar el sufrimiento de las otras criaturas, como contaminar, etcétera, Señor. Ayúdenos a aprender cómo ser mejores hijos suyos también en este aspecto. Por favor, ¿para qué? Padre. Para que un día podamos tener también la corona de vida eterna. Amén. Señor, guíenos en cada paso, lo pedimos y agradecemos, y ayúdenos a compartir lo que hemos aprendido hoy con los demás, a compartir este programa, a compartir los distintos medios que tienen, Señor, para aprender más. En por Cristo favor. Jesús, amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Nuevamente, gracias por habernos acompañado. Recuerda darle like, me gusta y comparte con otros. Y si tienes preguntas, comunícate con nosotros. Muchas bendiciones para todos. Que lo pasen muy bien y será hasta la próxima.